cobramos una obra más de las tantas que venimos haciendo. En este caso, bien decís, estamos sobre Avenida del Lago construyendo una rotonda que vincula la Casa de Libertad que tanto trabajamos, que tanto militamos, que es la obra de inversión pública-privada más grande de toda la provincia de Buenos Aires y que logramos hacer realidad con la intervención de más de 4 kilómetros y medio. Esto va a traer aparejado un gran crecimiento comercial en toda la zona, un gran crecimiento para todo el Partido Escobar y una mejora sustancial en la seguridad vial. Alguna reflexión, no suelo hablar del pasado, pero si cuando se aprobó todo esto, se hubiese hecho bien, no existiría este camino tan sinuoso, esas rotondas tan mal dibujadas y tan mal ejecutadas, no se hubiese inundado tantos años el barrio de San Luis, habría una vinculación con la Casa de Libertad, digo, porque se hizo una inversión sobre terrenos que se compraron a $3 y venden a miles de dólares, que yo estoy completamente a favor, tan a favor que vivo acá, pero lo que no estoy a favor es que siempre el costo lo paguen los demás. No discriminamos vecinos, barrios abiertos, cerrados, tiene que ser para todos, tiene que haber una política pública que incluya a todos aquellos que invierten, que viven y que deciden ser parte del ecosistema del Partido de Escobar.